Shalom, Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Raza Nosotros Ferry, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. Fecha para hoy es martes 1-7-2016, son las 4:44 minutos PM. Vamos a continuar con este tema. Pues esta lectura semanal Rastafari, lectura Shabbat número 31, titulada Emor, Imor, es decir, habla. Blech Negerachu. Estamos en el libro de Levítico, capítulo 21. Si no estoy equivocado, nos habíamos quedado en algún lugar, quizás el versículo número 8, 9, no recuerdo. Pero vemos aquí, vamos a empezar con el versículo número 7, es más. Mujer ramera o infame no tomarán, ni tomarán mujer repudiada de su marido, porque es santo a su Dios. Lo santificarás, por tanto, pues el pan de Dios ofrece, o te acerca, te entrega, o él se allega al pan de Dios, y el pan de Dios ofrece. ¿Por cuál razón se hace, se separa, se aparta, se distingue, se reconoce? Debemos poder reconocerlo. Ahora, bueno, vamos a continuar. Después comentamos acerca del pensamiento. Pan de tu Dios ofrece, comida, carne de nuestro Dios Elohim, allegamos, acercamos, siendo el sacerdote la conexión de lo celestial a lo que es de aquí y de la tierra, el sacerdote siendo el intermedio. Santo será para ti, porque santo soy yo, el quien es, el que es, el quien es que es vuestro santificador. Continúo diciendo que esta es una es otra ocasión en donde encontramos un problema matemático en donde pues se pueden encontrar distintas formas de cómo resolverlo. Lo santificarás, por tanto, lo apartaremos, lo hacemos, lo vamos a separar, pues pan de tu Dios, carne de nuestro Dios, comida de nuestro Dios, nos acerca o nos allega, santo, apartado, distinguido, será para ti. Porque santo, porque distinguido, es Él quien es, el que Él es vuestro santificador, a través de quien somos santificados. La mera verdad, o sea, no sabría cómo elaborar sobre esto, pero sé que es una expresión de una imagen completa, en donde no hace falta nada. Tenemos que nosotros vamos a santificar, por lo tanto, pues el pan de Dios o la carne de Dios, Él nos acerca, como que no solamente la alimentación espiritual, pero nos allega a la piel, al ser en la piel, al ser en la carne, uno con Dios. Esa es la ofrenda, el hecho que nos allega a Él, es lo que ofrece el sacerdote. Acercarnos a Jehová nuestro Dios, santo, apartado, será para ti, será para mí, será para nosotros, será distinguido, será hecho, será valorado. O sea, uno debe poder reconocer que lo que hace Él
es lo que lo hace a él apartado y nosotros para nosotros debemos de reconocerlo y para nosotros debe de serlo, debe de ser allegado, es decir, allegado a Jehová nuestro Dios y apartado de la inmundicia, es decir, separado y apartado a nosotros, entregado a nosotros para allegarnos a la carne, la comida de espiritual, o sea, para hacer reconciliación, para ser uno. Continúa diciendo, santo será para ti, porque santo, la razón es porque apartado soy yo, es él, apartado para una causa, para una razón, la cual es el servir a quienes puesto debajo de él. El sacerdote es más elevado, es decir, él es abajo del que es menos, porque el que es menos no sirve al que es más, sino el que es más sirve al que es menos. Es decir, si yo tengo una relación con Jehová nuestro Dios, yo soy sirviente, siervo de ellos quienes quizás no la tengan. Así es de que yo soy allegado a Jehová nuestro Dios para ser apartado de lo inmundo, pero ser allegado a lo espiritual y acercar a lo apartado de Jehová nuestro Dios, acercar Jehová nuestro Dios a él, para que él, el que sea menos, pueda a través de nosotros allegarse a Jehová nuestro Dios de quien está alejado, si se puede entender. Continúa diciendo, santo soy yo, él, quien es el que él es, y es uno. Nosotros lo acercamos en la piel, en el pan. Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador y Señor negro, dice, o sea, beban de mi sangre y tomen parte de mi piel o de mi carne, como pan, y el vino como su sangre, el sangre el alma y la piel su carne, es decir, alléguense a mí en la carne, no solamente como el individual, es decir, el aspecto interno de la persona individual necesita reconciliarse y allegarse a él quien es apartado, pero también en la carne debe de recibirlo. Allegarse a él en la carne, o sea, él es uno, creado nosotros en la imagen y semejanza de él. Así es que hay alguien, uno, hay un hombre que es apartado para acercarnos a él, siendo el pontífice, el alto sacerdote, quien, a través de quien, entonces se permite a nosotros que hemos sido llamados a servir al pueblo, ayudar que se acerquen para que sean apartados a él y no de él. Y todas cosas confirmadas en quien somos uno. O sea, este es un proceso que por la caída del hombre se requiere un proceso muy alargado para perfeccionar de nuevo el tewahedo, el ser uno. La unión en espíritu, el espíritu del alma en el cuerpo, unificarlo. Esto toma tiempo y se debe de dividir en porciones para que se cumplan ciertos requisitos o necesidades que uno no puede avanzar al siguiente paso, al menos que se haya cumplido o el escalón o el paso anterior. Debes de nomás seguir adelante y brincarse un paso, o sea, como otras de las cosas que aprendemos en el no rebajar o no redondear la barba, es no cortar esquinas, no hacer trampa, no apresurarte o brincarte pasos, no rebajar el camino, es decir, dar toda la vuelta, pero no disminuirla. O sea, el proceso
alargado y debemos de vivirlo todo por completo para que nosotros seamos completamente allegados a Él. Si se puede entender. Y pues veamos aquí, tengo un pensamiento, no sé si se relaciona, pero por ejemplo, si uno tiene un campo en donde crece, no sé, digamos, cualquier tipo de cosecha, melones, la instrucción en Torah es que las esquinas no vas a cortar, no vas a rebajar las esquinas, las vas a dejar para el pobre, para el huérfano, para la viuda, para el extranjero, para gente que ya sea que tengan hambre o solamente están pasando por el camino, pero que tengan algo que comer. O sea, que las reliquias de las esquinas se queden y sean disponibles para quien vaya pasando. Y pues si tiene hambre, es pobre o lo que sea, hay suficiente para ellos. Y lo que causa esto es de que uno, al cumplir con esa instrucción, uno se asegura de no recibir castigo acerca del causar tentación al prójimo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que si no cumplimos con el Torah de dejar las esquinas crecer y dejárselas al extranjero que va de gira o que va, o sea, que nomás va pasando o quizás tenga hambre o sea pobre, si no dejamos esto, estas reliquias a estos tipos, entonces hubiéramos nosotros causado tentación al prójimo para que cometiera un pecado, y ese pecado es atribuido a nosotros por no haber cumplido con la instrucción. Si hubiéramos cumplido con la instrucción, no hubiera cometido pecado el quien tiene hambre o que va pasando y necesita alimento, no hubiera cometido pecado en el acto de robar, porque se hubiera apartado las esquinas para aquellos quienes van pasando y se alimenten. Entonces no se le acusa de el robar y no se le aplica pecado o no se le, o sea, no se le condena por haber cometido pecado, y a uno mismo es libre de haber puesto uno en la tentación de cometer el pecado. Entonces el sacerdote se brinca más adelante para prevenir que uno caiga en pecado. Esto en sí es el ser el ras, el ser el frente y estar espiritualmente adelantado, preparando la situación para que no causes que se alejen del quien es tu responsabilidad causar que se alleguen. Entonces deja las esquinas del campo, el extraño, el extranjero que tiene hambre, pasa, come, no se le inculca pecado porque no está robando, al cabo para eso son las esquinas del campo, para quien tenga hambre que pues coma de ahí, y entonces se previnió, se detenió de cometer pecado porque uno pensó más adelante. Y hizo lo necesario para, debes de causar piedra de tropiezo al prójimo, en que si lo ven agarrando del campo comida, ¿cómo culparlo? O sea, tiene hambre, va de pasada, quién sabe qué tanto tiempo haya tenido en camino, quién sepa qué tanta hambre haya tenido o qué tanto tiempo le quedaba de por vida si no se alimentaba. Entonces una persona en necesidad va a hacer lo que es necesario para comer. Y no vaya a ser que los guardias que protegen de tu campo lo acusen de robar. Entonces debes de allegarlo a Jehová nuestro Dios. Lo estamos alejando, causando pecado en él, pudiendo haberlo prevenido en el hecho de establecer, como dice Torá, las orillas o las esquinas, el exterior del campo, apartarlo para el quien está pasando. Entonces vemos una reflexión de lo que es el sacerdote
uno quien está espiritualmente conectado, por cual razón puede avanzar o ir adelante, ser un frente, ser un ejemplo y prevenir el pecado, no solamente el pecado a nosotros mismos, pero prevenir de que el prójimo cometa pecado. Y de esta manera causamos que se allegue el quien está perdido a Jehová nuestro Dios, al menos que no se aleje. Y esto abre la oportunidad para que incluso los gentiles o las gentes de otras naciones sean recibidos. El ejemplo es Ruth. Si no fuera por esta instrucción en el Torah, Boaz no había de ver a Ruth, y entonces la descendencia o el linaje de donde es nuestro Señor y Salvador Negro, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, no fuera completa. Entonces es prevenir el obstáculo y es mantener la línea del sacerdocio real intacto siempre. Es decir, mantener el contacto con lo espiritual y hacer esa voluntad en la tierra para entonces ser una iluminación para aquellos quienes habitan en las tinieblas. Nosotros siendo apartados para ellos, para servirles a ellos en manera de cómo allegarlos a Jehová nuestro Dios, porque desde el principio la caída del hombre causó una separación, pero separación no a Jehová, sino que una separación de Jehová, alejándose de vez de allegándose. Y esto es lo que hace el Torah, esto es el propósito, el restaurar, reconciliar lo que se había perdido para que sea completo una vez de nuevo y para siempre. Continuamos diciendo, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová vuestro santificador. Entonces, lo que está sucediendo es de que se está preparando poco a poco el alma, las almas, hasta estas últimas fechas en las que hay una renovación de almas, hechas nuevas. Entonces, a ver, ¿qué podríamos decir? La forma en que trabaja el Torah es esa. El mundo trabaja en confusión, así es de que las cosas que el Torah da por instrucción son completamente, o sea, son lo opuesto, son lo contrario de lo que uno se imagina, porque cuando uno cayó, uno fue desafiado o fue engañado por la apariencia de las cosas. No habiendo poder discernir la profundidad de la cosa, y hay una explicación para eso. Entonces, pero nos vamos a guardar un poco, debes de adelantarnos, debes antes de explicar eso, o sea, la razón por qué hubo deficiencia de parte de la mujer. Hay una explicación muy, muy sencilla, muy clara. Pero veamos aquí, queremos asegurarnos de explicar esto pues lo mejor que podamos, siendo que la verdad lo estamos aprendiendo en lo que hablamos. Santificador, bueno, el proceso, más adelante quizás a Jehová nuestro Dios nos permita poder expresarlo con más claridad, pero pues el hecho de ver la carne y ver Dios oculto en la carne confirma el hecho que Dios es por dentro, al menos a la conciencia, para que dé testigo en el último juicio de que he aquí que sin ninguna duda alguna es uno, y uno es, uno somos, y nosotros somos a su imagen y en su semejanza. Y esta es la restauración la cual se está intentando hacer, por eso es que Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, fue enviado antes del tiempo para restaurar ciertas cosas y preparar el camino. Preparar, o sea, Él es esa voz en el desierto que en verdad prepara el camino para Él, quien es de venir después de Él, que es más que Él, pero es uno en Él.
la perfecta restauración del hombre espiritual, el hombre perfecto en la primera fuerza de la Trinidad. Gloria, o sea, glorificando a Jesucristo como el quien es el camino, es el ejemplo para llegar a obtener la fuerza, la primera fuerza de la Trinidad, la cual era nuestras desde el principio antes de haber caído. Ahora, continuando, dice, y la hija del varón sacerdote, si comenzará a fornicar a su padre, amancilla, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que hinchó su mano para vestir las vestimentas, no descubrirá su cabeza ni romperá sus vestidos. ¿Recuerdan cuando en el principio dice que el Espíritu del Señor, vamos a dirigirnos a Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, voluntad arriba, voluntad abajo, y la tierra estaba desordenada, no había forma. De la tierra viene el hombre, no había forma, no había figura, no había semejanza ni imagen, y vacía, no había razón, no había por qué, no había motivación, no, o sea, no había no fue empleada la tierra, o sea, no tenía propósito. Vacía era. Y las tinieblas, la confusión, la oscuridad, la habilidad de no ver, la duda, el miedo sobre la haz del abismo, en la profundidad del alma, de las cosas no vistas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas, sobre las haz de las aguas. ¿Y qué ve uno al andar sobre las haz de las aguas? Ve una reflexión de sí mismo. Y si se reconoce, se encuentra. Mas si no es de uno mismo, pues no se distingue, no se llama la atención en la conciencia, no, o sea, continúa sobre las haz de las aguas porque pues no ves nada que te llame la atención, al menos que te veas a ti mismo. Una reflexión del mismo ser. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y entonces es restaurado el ser a la imagen y semejanza del Espíritu, el cual mueve sobre las haz de esa reflexión, que es una voluntad hecha en el cielo y hacia abajo. Incluso el alma que estaba ahogada en el pecado, en el abismo, en la profundidad, es resucitada en el Espíritu, en el aire, flotando hacia arriba, elevándose y pudiendo respirar aliento profundamente y animándose, recuperándose, regresando a la vida. Esto es el primer bautismo. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz, y fue la luz, disculpe, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, la primera fuerza de la Trinidad ilumina. O sea, y fue la luz, yo soy la luz del mundo. Entonces, debe haber una confirmación para establecer sin ninguna duda en la conciencia, en el alma y el espíritu que mueve el alma, de que es Él el quien Él es, yo soy quien yo soy y yo soy parte de Dios. Yo y tú y todos somos. Y lo reconozco porque dijo en la palabra que fuera la luz. Y fue la luz.
Entonces se habló el mandamiento, que haya luz, se iluminó, hubo luz, se confirmó el camino en el desierto, la voz en el desierto se confirmó, he aquí se manifestó, se encarnó, y vio Dios, vio las fuerzas de los siete espíritus, el Elohim, que la luz era buena. Es la luz, realmente Él es el quien Él es, Jehová nuestro Dios, yo soy, pero ¿quién es? Yo soy, y uno se encuentra, estas almas renovadas, nosotros somos restaurados, reconciliados a nosotros mismos, porque somos la sustancia de Dios, y todo esto que estamos expresando no ha pasado nada. Esta luz no es una luz natural. Entonces, habiendo luz, no hay luz. Es decir, en las tinieblas resplandece la luz, mas la confusión y la ignorancia y la oscuridad que nos rodea, a la cual nosotros damos luz, no lo reconoce. Mas nosotros no nos podemos negar a nosotros mismos porque somos la memoria que penetra el ser y establece la razón por qué somos nosotros. Todo es por nosotros, para nosotros y de nosotros. Somos el cuerpo, la mente, somos un alma colectiva, somos un espíritu, somos una fuerza en la primera Trinidad. El hombre restaurado a la potencia la cual ejercíamos antes de la caída. Vamos a regresar al versículo número 9, 10, disculpen, versículo número 10 del libro de Levítico, capítulo 21. Lo vamos a repetir. Vamos aquí. El cual dice: y el sumo, es curioso porque sumo, Gadol, Gadol en el hebreo dice Gadol, dice, o sea, el gran, es decir, el pontífice, el gran sacerdote, el Gadol Kohen, Kahne en el etíope, Gadol Kohen, o sea, el grande o el grandioso, el alto, el poderoso, el fuerte. Sacerdote, es decir, el pontífice, el sumo o la consumación de las edades, la consumación del trabajo, la majestad, o sea, lo grandísimo, la fuerza, el salvador, el redentor, consumado. Es interesante lo que dice el español porque, pues, completamente diferente, en el hebreo y en el inglés. En el inglés pues dice algo por el sentido como alto sacerdote, es decir, pontífice. En el hebreo dice gadol, gran, o sea, gran número, o el cumplimiento del número, el cumplimiento de los llamados. Y el sumo sacerdote, sacerdote, sacerdote. Vamos aquí, ¿qué era sacerdote? Gadol Kohen Aj, versículo número 10, entre sus hermanos, sacerdote entre sus hermanos, Aj, Gadol Kohen Aj, hermanos, Kohen, sería, dice aquí, comandante, capitán, sacerdote, sacerdote rey, un sacerdote, el elegido, bueno, vamos a irnos a la raíz de la palabra, la cual es kahen, kahen, el actuar como sacerdote. El predicar o predicar en el sentido de
predictar, o sea, saber antes de tiempo. Él es un profeta, es uno que habla, un diputado que toma la causa de uno, es decir, la razón por qué. Él quien se levanta, se pone de pie en los asuntos de uno y labora en su causa. Opulente, el ser hecho un sacerdote, el ministrar como sacerdote. Es interesante. La verdad no recibimos muchísimo a través de eso, pero vamos a continuar. El cual dice entonces, versículo 10, y el sumo sacerdote, el gran sacerdote, o sea, el diputado para tomar en sí la causa, la razón por qué a los hermanos, a la hermandad, sobre cuya cabeza dice Rosh, Ras, Meshija, es decir, Meshiach. Y Meshiach, vemos aquí en el hebreo, sería que dice la parte, una parte, la porción. El ungir. En otras palabras, lo que estoy pensando es la gran parte de Dios. O sea, el gran profeta, el gran escogido, el gran Mashiach. Nosotros siendo o sea, una reflexión de nuestro gran hermano, nuestro big brother, como dicen. En otras palabras, no sé, voy a tener que abrir un tipo de para hacer traducciones porque no sabría cómo traducir ciertas cosas. Pedimos que tengan paciencia, pues al cabo es cosa de mucha importancia, como decía. Nos disculpamos más que pues es que nosotros estamos recibiendo mientras comunicamos y pues así es. Accidentes cerebrovascular. No creo que eso haya sido trazar. El ejemplo, el movimiento de una pluma, stroke, el rayar, es decir, el dibujar, el ejemplo, el gran ejemplo, el gran predicho, el gran predictor, es decir, la palabra dictada desde antes, él quien la manifiesta, quien le da forma, el ungido con esta responsabilidad. Esparcerse sobre el ungido con el aceite, el dibujar con la mano sobre algo, pero no necesariamente dibujar, draw, es como el escoger, el sorteo, aquí dice sorteo, o sea, el sortear la mano sobre una cosa. El elegido de la mano de Dios, o sea, la gran porción de Dios, porque Dios es uno, es un hombre también, aunque oculto en carne humana, el Espíritu habita en él. Ahora, el Espíritu, el cual es sobre toda la creación, creador de todas cosas, es más grande de lo que puede abarcar un hombre, es obvio, pero en el hombre encontramos. No en cualquier hombre, pero en el HaMashiach, en el que tiene la porción de la mano de Jehová, la fuerza, el poder, la autoridad, quien da forma
al ejemplo, a la razón por qué es el Mashiach, es la porción más grande de Dios manifestada en carne para dar vida a través de la palabra expresada, activar los motores dentro de lo que, como algunos dirían, los siete sellos del ser humano y más que eso, pero levantar, alborotar lo que ha sido, lo que ha caído, lo que está dormido, lo que está inactivo, muerto. Y esto puede ser solamente, o sea, si el hombre es hombre, solamente puede ser afectado, disculpen, si el hombre siendo hombre ha caído y ya no tiene contacto con las cosas no vistas, ya no tiene poderes en donde puede estar en conexión con extra, ¿cómo se dice? Extrasensoriales, o sea, como percepciones extrasensoriales, el haber perdido esto significa que la única manera que va a poder ser vivificado o resucitado a vida o activado de nuevo al estado del ser despierto por completo, incluso los genes dormientes y todas esas cosas que pues no están en uso por la caída, por el caer en oscuridad y el estar dormido. Solamente a través de otro hombre se pueden estimular estas cosas porque no escuchamos la voz de, bueno, en lo personal, por lo crean o no, yo sé que algunos saben que esto es cierto. De hecho, si han visto la película de Da Vinci Code, cuando la primera, cuando están, no sé, en una mansión, huyendo de los federales o lo que sea, y está un pizarrón. Y el Tom Hanks, el Woody de Toy Story, está contando la historia. Y en la pantalla, los efectos especiales de la cinematografía o del cine, como se digan las películas, hace que aparezcan como imágenes de lo que está hablando. Una imagen aquí, otra imagen acá. Y empieza a hacer las conexiones. Esas son percepciones extrasensoriales, las cuales el hombre ha perdido. Y sí son muy, o sea, es cosa normal, nomás es que pues en una humanidad caída pues no es lo común. Más cierto son entregados con estas habilidades, no es cosa nueva. Pero para poder despertar a sí mismo requiere ser como el caído, porque no vamos a escuchar la voz de Yehová nuestro Dios, la cual es silencio. Por ejemplo, como expresamos, la luz en el principio no es luz natural, no se ve. ¿Cómo la vamos a ver si perdimos la habilidad de ver las cosas no vistas? Entonces se tiene que manifestar Él para hablarlo. Y al hablarlo, las fuerzas, cuando uno habla los secretos del Torah, que es gloria de Yehová, los ángeles, las fuerzas, potencias que son establecidas por el mismo Creador, que habitan en los planos más elevados, ellos deben o sea, cuando uno testifica gloria allá, es decir, cosas ocultas reveladas a través de Jehová nuestro Dios y expresadas por el hombre, ¿cómo se dice? Los planos más elevados escuchan, deben escuchar. ¿Y por cuál razón? Se abren puertas, se abren ventanas, se abre la posibilidad, la oportunidad, se abren los cielos y supongamos que una persona al otro lado del mundo va caminando sin conocerte a ti, supongamos que usted ha testificado gloria ya, es decir, expresado secretos, los cielos y las fuerzas, las potencias que son más elevadas han escuchado y han ministrado a estas cosas expresadas a través de los heredores de Jehová, nuestro Dios. Entonces se abre la oportunidad de que uno vaya caminando al otro lado del mundo, no te conoce, no sabe nada de ti, no sabe nada de Jehová, no sabe nada de Yah, no le importa, pero va caminando y de repente nomás piensa, empieza. Piensa la posibilidad, la oportunidad, el sorteo, el quizás. Un ejemplo sería algo que no es común, Etiopía. Al mundo no le importa Etiopía, o sea, que puede venir
qué bueno puede salir de esa oscuridad. Pero supongamos que va caminando un tipo y porque uno ha hablado secretos, las fuerzas que son arriba han ministrado esto, han abierto las puertas, los portales a esta verdad. Entonces, o sea, se lo lleva el viento, un espíritu, un aire, y de repente el tipo que va caminando, ah, Etiopía. ¿Qué es eso? ¿Qué sería eso? ¿Por qué dije eso? Y va caminando un poco más adelante y ve una revista, Etiopía, dice. Qué curioso, o sea, qué casualidad. El tipo no estaba pensando nada de eso, no sabe nada de eso, no le importa nada de eso, pero le da la casualidad, le da ¿cómo se dice? Le da la tentación que es buena, le da curiosidad y levanta la revista y empieza a leer. Todo esto porque uno habló el secreto de Yah. Los cielos ministran a nuestro hablar y se abren las puertas para el hombre caído recibir de lo que anteriormente no había sido revelado, hasta el momento que el aliento del hombre expresó y dio vida al nivel humano a las cosas más elevadas, haciéndolas posibles a ser recibidas por el mismo hombre caído, pudiendo ser afectado y llevado en el espíritu con estas cosas que uno testifica, y ya son hechas no comunes, pero ya son hechas, ya son liberadas para que ese espíritu mueva gente de ciertas maneras y empiece a ver cambios. Entonces, entre uno más testifica la gloria de Yah, las cosas ocultas reveladas a nosotros, quienes les corresponden, sus heredores. Entonces, gente en el mundo empieza a cambiar muy de repentemente, porque los espíritus buenos, las puertas de las cosas celestiales que son positivas, que son buenas, empiezan a fluir en los vientos de las cuatro esquinas, empiezan a rodear, empiezan a afectar a aquellos a quienes les afecta, y empieza a ver el cambio. Habiendo dicho eso, podemos continuar con esto. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción. Vamos aquí. Vamos a. Un segundo. Mientras. Mishja dice Gadol Kohen Ach Rosh Meshiach Shemen, el aceite, la sangre, el fluido para que mantenga el motor andando, se podría decir, y Yatzak es vaciado, o sea, como el espíritu vaciado, como lo estábamos diciendo, de los cielos a la tierra, para que recibamos las lluvias espirituales que son consagradas, que dice en el español, dice, cuya cabeza derramado, el aceite de la unción derramado, quizás sea. No, derramado sería Yatzak. Entonces, Meila, Meile, Meile, el ser lleno. La verdad es un poco complicado porque el español no siempre es muy diferente al inglés en muchas ocasiones, pero de la unción. Ah, ya vemos que de la unción, o sea, la palabra derramada quizás no. ¿Cómo decirlo? Fue derramada el aceite de la unción. Yatzak, derramado el aceite Shemen del Meshiach. De la unción
del desparramar sobre alguien el espíritu, vaciar sobre alguien el espíritu y llenar el vaso. No encuentro dónde dice llenar, hinchó, hinchó, engordecer, o sea, grosura, extra, puro extra, puro extra, o sea, doble, doble fruta y luego, doble porción de lluvia y luego el hinchado, o sea, gordo, o sea, lleno del Espíritu Santo, lleno de la bendición de arriba, el aceite de la unción. Y que hinchó su mano. Lo que nos gusta del español es que siempre agregan mano donde va, cosa que en el inglés siempre se rechaza. Y es muy importante porque, vean aquí, cuya cabeza fue derramada el aceite, el espíritu de la unción, de la coronación, de la unción del Mashiach, de la porción, la gran porción, y que hinchó, que engordó, que llenó el vaso, el vacío, o sea, en el principio no había forma y no había imagen, no había semejanza, no había, y era vacío. Entonces se llena con razón, ¿por qué? Con ganas, con motivación, con alma, con ánimo, para animar la vida, se llena con vida y vida más abundante. Dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción, y que hinchó su mano, es decir, la mano, la fuerza de Jehová, hinchó, llenó, para vestir, para cubrir, para dar apariencia, las vestimentas, la imagen y semejanza, la cobertura, el cuerpo humano, la piel, o sea, tomó tabernáculo humano, se vistió como nosotros, siendo completamente espíritu, una porción grandísima de espíritu, para santificarnos y ser santificado Él. Dice, no descubrirá su cabeza, ni romperán sus vestidos, lo que es. No se va a negar, no va a romper con lo que se ha vestido y no descubrirá su cabeza, porque es como nosotros, a nuestra imagen y semejanza, ni romperá sus vestidos. Pero la mano, aquí es muy interesante porque vemos el sarcasmo y vemos cómo funciona Dios en actuar de una forma que cuando vemos algo estimula ciertas cosas que nos hace pensar y habiendo sido entrenados en la palabra, entonces podemos hacer sentido y razonar inteligentemente acerca de lo que se está llevando a cabo y despierta o empieza a activar las energías dormidas dentro del ser. Recuerden en el Recuerdan que en el Nuevo Testamento había o sea, un showzote, o sea, y se hizo hicieron gran cosa los fariseos, saduceos, todos, cuando Jesús Cristo entró a la sinagoga y veía, porque Él es el quien predicta, Él ya sabe antes de que sea la cosa, es profeta, es sacerdote, es la porción de la fuerza, de la autoridad de Dios, vestida como hombre, doble vestido, doble cara, pero un ser, es decir, por dentro es como por fuera y por fuera es como por dentro y no se rompe, no es hipócrita, no tiene, o sea, un ejemplo de esto. Génesis capítulo 1, digo capítulo, sí, capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su semejanza. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La reflexión, la imagen, como la semejanza y la semejanza como la imagen. Varón y hembra los creó. Como decía, varón y hembra los creó. Varón y hembra a la imagen y semejanza
y a la semejanza de la imagen. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Es decir, la dualidad hecho a uno, el interior lleno y expresa como se viste por fuera, más que el ver por fuera, confunde o engaña a quien no es puro por dentro, porque si uno es puro por dentro, no respeta al rico y no da lástima al pobre, o sea, da justo juicio y se da cuenta de que hay algo real. Tal vez no lo puedas explicar, pero sabes que esta persona no es normal. Y entonces no te basas tu opinión a la piel, a la cobertura, pero ves la profundidad del interior que se está manifestando y ves que la acción es buena y debe ser bueno por dentro. O sea, y estos que visten bonito y elegantes por fuera, lejos de ser cosa bonita por dentro. Así que cuando entró a la sinagoga y ya sabe lo que va a suceder, ya sabe lo que están pensando estos, dice, empieza a ver a un tipo que tiene un brazo lastimado. Y los hipócritas, pues, conociendo las escrituras, pero podridos por dentro, hermosos por fuera, corruptos, engañadores, o ellos quienes son en contra de Jehová nuestro Dios, lo odian por no querer, pues, aceptar que Jehová nuestro Dios es hombre, es uno, como nosotros a su imagen y semejanza. No te atrevas, no te atrevas a curar a este tipo. ¿Qué? O sea, ¿a poco es prohibido hacer bien en Shabbat? ¿Es prohibido curar, sanar en Shabbat? Ven acá, le dice a la persona que hace falta, que no tiene la completa porción. Ponte de pie, ven aquí. Extiende tu mano y la restaura, es decir, la llena por completo. Entonces él está lleno del Espíritu Santo por dentro, pero para expresarlo y para dar, pues, testigo, para que estimular a aquellos quienes están viendo, que no van a reconocer hasta posiblemente cientos, si no miles de años después, pero la conciencia lo graba. Entonces están viendo que le dice él. Él, cubierto por fuera, siendo Dios por dentro, en espíritu, tiene la fuerza y la autoridad de Dios, se conocen las escrituras, le dice a él quien hace falta, quien no es completo, le dice, extiende el brazo, lo extiende y se lo restaura, reconcilia el brazo o lo sana, lo llena, porque él tiene la grosura que le sobra el espíritu para hacer y lograr esto. ¿Por cuál razón deseaban matarlo? Contemplaban cómo matarlo. Sabían, tal vez no sabían, pero la maldad dentro de ellos entendían que era necesario aniquilar a esta persona. ¿Por qué? Porque ellos son vasos creados para eso mismo, para la destrucción. Nadie le quita la vida más que él la entrega. Para eso he venido. Para eso es mi porción, es la razón por qué yo soy. Si no hago esto, no hay esperanza para la humanidad. Yo soy la salvación, la luz y el camino. Entonces, aquí vemos la escritura en donde en el Nuevo Testamento es hecha encarnada en el restaurar la mano. ¿Por qué? Porque la mano, como dice aquí, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, o sea, estando en el templo, el verdadero, aunque no tiene las apariencias como aquellos ridículos que están vestidos de joyas y toda aquella cosa, como payasos, entre ellos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción,
la Ra y Yeshua HaMashiach, y que hinchó su mano, la llenó, llenó la mano, la hizo completa, dando una imagen inversa y apartada, pero allegada. O sea, si vemos la conexión conectando todo, pero de una forma que se pueda ver, pues entre aquellos quienes no pueden ver. Muy interesante, derramando el aceite de la unción y que hinchó su mano para vestir las vestimentas. No descubrirá su cabeza ni romperá sus vestidos, cosa que el pontífice, supuesto pontífice, hizo en el juicio ilegal de Yeshua HaMashiach cuando rompió sus vestidos. Son vestidos sagrados, no debes de hacer eso. El coraje, su celo negativo y de odio, su maldad, lo causó cometer gran error, pero no importa porque entre ellos, pues, puro error causaban al pueblo que se alejaran de Jehová nuestro Dios. Debes de querer, debes de motivar a algunos para allegarse. ¿Quién quiere allegarse a un Dios como el que predican estos? Más que Jesús Cristo viene con un yugo ligero, es decir, viene sin peso, con un yoga, una práctica de yoga muy, muy fácil, muy sencilla, en la cual incluso, por más sencilla que es, no se desperdicia ninguna letra del Torah, ni siquiera la letra más pequeña, ni una porción de una letra se pierde, más tampoco se convierte en una cosa pesada, deteniendo al alma de ascender y elevar como un ser espiritual llevado a los cielos en el aire, llevado como una pluma, habiendo sido probado en la cruz con una ligera carga. El viento, el espíritu se lo lleva como una pluma, asciende a los cielos y obtiene el estado espiritual que es la promesa. Más estos, pues, hacían algunos cortarse la piel con tener que hacer repetición, repetición inútil, que es en vano, que no es ni siquiera instrucción de Jehová nuestro Dios, por cual razón la gente fuerte y marcada de las cortadas, de tanto ejercicio, de pura babosada, como se podría decir, de pura cosa inútil, pura cosa que no sirve para nada, no allega a Jehová nuestro Dios, repetición y levantar carga pesada. Con esto podríamos finalizar. Y como habíamos dicho, todavía hace falta bastante, así es de que, pues, vamos a continuar con otra parte. Esta creo que es la cuarta parte. Shalom Rastafari.